El gobierno está preocupado por el colapso vial que se vive a diario en el centro de San José y rutas alternas. Para agilizar el tránsito ya se han tomado las primeras medidas, entre ellas la restricción vehicular parcial o por horas. Sin embargo, ya se analizan otras. Si esas medidas son insuficientes, más algunas otras, digamos, básicas que están tomando, habría que tomar una tercera alternativa, que es la de modificación de los horarios de los empleados del sector público, que es lo que el gobierno central puede hacer. Esta directriz en principio se dirigiría a funcionarios públicos. Podemos hacer una excitativa al sector privado, estamos haciendo una excitativa a las instituciones públicas, a las instituciones que tienen autonomía, y dependiendo del tipo de trabajo que se desarrollen, así se podría hacer un cambio de horarios. Pero esa va a ser una alternativa que se va a evaluar ya formalmente en el momento en que las dos medidas anteriores sean insuficientes. Esta mañana la presidenta convocó al ministro de Transportes, Pedro Castro, y a la viceministra de esta cartera, Silvia Bolaños, al director de CONAVI, Cristian Vargas, y al presidente del ICE, Teófilo de la Torre. Con ellos se analiza la situación y se buscan soluciones. El ICE colaborará con una grúa especial que tienen para mover el puente.